Lo recuerda muy bien, apenas también nos estábamos haciendo memoria de estas telenovelas que te tocó protagonizar con Adela Noriega, que se ha vuelto como un mito en esto del mundo del espectáculo. No sé si después de estos proyectos mantuviste contacto con ella. Sí, yo de repente en cuando hablo mucho con su hermana y todo el rollo y sí. Mucho se especula de por qué se alejó, de si salud, etcétera, todo está bien con ella. Pues lo que yo sé, sí, no tengo mucha información tampoco, y aunque la tuviera no diría nada, pero yo, todo bien. La mancuerna que hicieron era increíble, incluso decían que ella prefería trabajar contigo que con Fernando Colunga, hacían esta broma de que supuestamente por el tema de la puntualidad. ¿Qué es cierto de ahí? No es cierto, a mí yo trabajé con Adela, pues yo creo que 2 años y medio, casi 3 años entre El Manantial y El Amor Real, y nunca llegó tarde, nunca. A mí me dicen, no, es que jamás. Yo lo único que te puedo decir de Adela son cosas maravillosas, es una tipaza, la adoro, tenemos una gran relación y tengo bien bonitos recuerdos con ella. Por último, ¿se ha hablado a lo mejor la posibilidad de que regrese? Es que la gente se pregunta y no sabemos a quién buscar a la Pues no soy yo la persona indicada para decirte tampoco.